presidenta, compañeras, compañeros. Quinto informe de gobierno. Todavía no tenemos el informe, no lo conocemos. Creo que este protocolo forma parte de los estertores de un presidencialismo que ya debió morir y que en los tiempos nuevos vamos a enterrar. Les aseguro que, como en los anteriores, este quinto informe es una apología del delirio oficial. Peña dice en sus discursos recientes que ha transformado a México, que ha enfrentado la corrupción, no hay intocables, que ha aumentado el poder adquisitivo del salario, que ha mejorado la economía, sí, pero de los vecinos que habitan en Los Pinos, que Pemex y la CFE están recuperando su fortaleza. ¡Qué convicción de mitómano! ¿De qué país habla? Porque a México, como diría Juan Rulfo, lo ha dejado sobre las brasas de la tierra en la mera boca del infierno. México arde de rabia, de impotencia. El corte de caja de los ciudadanos ya está hecho. En su gobierno se encadenan hechos amargos. La corrupción arraigada en las altas esferas del poder. Despojo, violencia, violación a los derechos humanos. Sumados a los de Calderón, tenemos muertos y desaparecidos como en una guerra. Saquean al país, asaltan en las calles y en las casas, asesinan mujeres, reprimen o matan periodistas, nos espían y se permite que en los Estados Unidos humillen a nuestros hermanos migrantes. Las reformas estructurales de Peña no responden a los intereses nacionales. Para implementar transformaciones profundas, no basta con una cara bonita. Se requiere conocer al país, tomar en cuenta a los ciudadanos, tener autoridad moral y liderazgo que Peña no tiene. Nos vino a embriagar con su reforma energética, que bajarían el gas, la luz, la gasolina. Un Congreso sin escrúpulos aprobó las leyes necesarias para que Peña se convirtiera en un vil huachicolero. Peña compró cara la presidencia para vender barato el petróleo que le roba al país. La supuesta reforma educativa, para lo que ha servido, es para arrebatar a los maestros sus derechos laborales y ejercer sobre ellos mayor control político. ¿Cuál desarrollo económico? Con Peña creció la deuda más que en los últimos 20 años. Dice la CEPAL que México es el único país de Latinoamérica que no logró revertir la pobreza. Uno de cada dos mexicanos es pobre. Lo que sí creció, y es una proeza, aplauso, el número de millonarios vinculados al poder político. Las organizaciones sociales apostaron por el Sistema Nacional Anticorrupción, que él se ha encargado de obstaculizar. Y ahora, en el colmo del cinismo, quiere dejar a un fiscal a modo, priista, su abogado, su amigo, para que durante 9 años le sirva de tapadera y pueda pasar de la impunidad a la inmunidad. ¿Qué esconde Peña bajo la alfombra para que desoiga la demanda de 300 prestigiadas organizaciones sociales que exigen con argumentos una fiscalía general, autónoma e independiente? Peña no se salva. Las encuestas hablan. No se salva. Tendrá el repudio de los ciudadanos
y la condena de los tribunales de la historia. Peña encabeza la lista de ladrones que ha tomado por asalto nuestro país. Gracias a periodistas valientes y a investigaciones internacionales, sabemos del soborno, tratos secretos, prestanombres. La trascendencia de la Casa Blanca es que por primera vez se descubre a un presidente de la República con las manos en la masa, en claro conflicto de interés. Ay, ¿qué nos dice de los millones de dólares que recibió de Lozoya y que una tajada sirvió para su campaña? ¿O qué? ¿Su supercuate es un delincuente solitario y desleal? No tiene vergüenza. Apuesto a que eso no viene en el informe. Transparencia Internacional considera a México el país más corrupto de América Latina. Miles de ciudadanos consideramos a Peña un asesino. En el caso Ayotzinapa, encubrió a mandos del ejército y a narcos de Guerrero. Por ineptitud, por omisión, por complicidad, por obstaculizar a los expertos internacionales, por lo que quieran. Peña es el principal responsable. Ayotzinapa deja en su gobierno un surco de dolor y una marca indeleble. Para Peña, ni perdón ni olvido. Oh, nada tiene que ver. Averigua bien. Qué fácil. No, no. Explíqueme de Peña. Su complicidad con Calderón ha impedido que llegue la justicia a los padres del ABC. Pero en Ayotzinapa, Nochistlán, Atenco, Tlatlaya, Tanguato, Peña, todos los muertos son tuyos. Peña colocó a los altos mandos militares en un nicho y vive arrodillado ante ellos. Ahora pretende dejarnos otra herencia maldita: militarizar al país aprobando la Ley de Seguridad Interior. Los derechos humanos no son lo suyo, nunca estuvieron en su agenda. Insiste en desafiar recomendaciones internacionales. México está en el podium de los países más violentos del mundo. Segundo lugar, Siria nos gana, pero rebasamos a Irak. Datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de este año. ¿Pero qué podía esperarse de Peña si no sabe ni en qué latitud está la patria? No conoce ni la geografía elemental de México. ¿Cree que Monterrey es estado y Boca del Río es la capital de Veracruz? Así no se puede. Es ignorante. Y el haberse fusilado, grandes párrafos de su tesis hablan de la falta de probidad y de su afán por el engaño. Es un farsante. Peña nunca ha ejercido la presidencia. Fue solo un presidente teatral, frívolo, maquillado, que necesita reflectores y teleprompters, que despilfarró el dinero de los ciudadanos y que hoy nos tiene bajo un bombardeo de spots que no sirven para nada. El veredicto ciudadano está dado. México fue solo para él una gran mina para hacer negocios millonarios, que iba a mover a México. ¡Ay, qué candoroso! Si es a él a quien lo mueven por hilos.
este último año, que no se aparezca. Que vaya a darse baños de pereza a su casa blanca. Que juegue al golf. Decía en una entrevista que no sabe qué hará cuando deje el cargo. Que incursione en el mundo del espectáculo para que logre armonía en su familia. Los ciudadanos ya no queremos verlo ni en la calle, ni siquiera en la tele. Ya nos hizo demasiado daño. Nos urge que se vayan los que nos han saqueado. Nos urge que se larguen ya los que han dejado al país hundido en la pobreza y en un caos de lodo y de sangre. Pero saben, esos que apuestan a modelos económicos fracasados, que han provocado un profundo abismo entre la opulencia y la miseria, esos no se van a ir. A esos hay que sacarlos. Y solo hay un camino de paz: las urnas. Vamos a luchar porque el proceso electoral del 18 sea limpio. El descaro con el que metió las manos Peña Nieto en el Estado de México no tiene precedente. Cuidado, se escuchan voces en lo oscurito para pactar transición pintada de azul, para seguir con un mundo de privilegios. Y tuvimos ayer en el Senado, fresca la noticia, un botón de muestra, con la ausencia y la indignación de la mayoría de la fracción panista, el PRI eligió entre aplausos a un distinguido senador calderonista como presidente de la mesa directiva. Eso nunca lo había visto en mi vida parlamentaria. Construir. Y si no, que nos lo digan los panistas, ¿qué sintieron? Construir una nueva alternativa de país está en nuestras manos. Tenemos líder, con mayúsculas, López Obrador se llama. Llegó la hora. Les duele en el alma. Sus gritos de dolor nos alientan. Me encanta, siempre en la masa, no se atreven a venir aquí y hablar, siempre haciéndola de bufones para hacer sonreír a su amo. No aprenden, legisladores, no aprenden. Construir una nueva alternativa de país, digo, está en nuestras manos. Y llegó la hora que el coraje se convierta en lucha organizada. Prohibido perder la fe o sufrir espasmos de miedo. Prohibido rendirse o hacer adicto al olvido. Rompamos el silencio, juntemos todos los gritos. Cuando se tiene un corazón inteligente y convicciones indubitables, cuando se tiene un porqué, se puede enfrentar todos los modos. Quienes aprendimos a soñar despiertos, no luchamos solo para sobrevivir al verdugo, sino para transformar a México. Y cada día hay más mexicanos dispuestos a envolver esta patria con fuertes vibraciones que sacudan la tierra hasta que brote la nueva semilla y florezca de nuevo la esperanza.